Bien, ya estamos grabando. Pues hoy, como todos los lunes, nada más se lo voy a dedicar al tema de la semana. Ya el miércoles revisaremos detalles del proyecto, otros temas secundarios y si hay algunas dudas sobre las tareas, la tarea que se llevaron las prácticas de álgebra son para el miércoles. Entonces, ya saben, cualquier duda en el chat. Voy a presentar la pantalla. Estoy presentando. Y bueno, prácticamente todo lo que haga hoy lo voy a teclear en Spider. Ya saben, hay un PDF en donde se recopila toda esa información. Todavía no lo subo al Classroom, pero entre hoy y el miércoles ya estará disponible este documento en Classroom, que bueno, va a ser el resumen de toda los ejemplos que estemos ahorita platicando en Spider. Bueno, el tema de hoy es estadísticas con Python. Vamos a hacer algunos de los cálculos clásicos básicos de las estadísticas de datos, pero con Python. Entonces, dejen ir a Spider y comenzamos. Lo primero que quiero calcular, más bien es un recordatorio de algo que ya saben hacer. Si tenemos una lista de números, voy a inventar números. Bien, si tenemos una lista de números, hay dos cosas que podemos hacer muy rápido: sumarlas. Sumar todos los números con la palabra reservada sum, de suma en inglés. La suma de esos números que acabo de teclear es 663. Y el otro dato que podemos sacar de forma inmediata es la cantidad de datos que tecleé con len. Entonces, para esta lista, no los conté, pero fueron 14 datos los que tecleé, ¿sí? Entonces, recuerden sumar y determinar la cantidad de datos que tengo en una lista. Es algo que podemos hacer de una forma rápida, bastante sencilla. Bien, pues es lo que necesito para el primer programa, que es calcular la media de una serie de datos. Voy a hacer una función que se llame media y que va a recibir una lista que la va a tomar como la lista de valores. Entonces, tiene que hacer lo que acabo de hacer: sumar todos esos valores contar cuántos valores forman la lista y hacer el cálculo de la media, que bueno, ustedes saben, es la suma entre el número total de elementos. Esta función me va a regresar la media. Vamos a probarlo y varios de estos programas los vamos a probar con unos datos. Bueno, es un programa principal. Inventándonos algún programa, algún problema, supongan que están juntando por alguna razón dinero y a diferentes personas le piden una cooperación, pero cada quien va a cooperar con lo que gusta. Entonces, vamos suponiendo que recibieron de diferentes personas cooperaciones de 100 pesos, de 50, dos de 25, otras
3 de 50, una más de 100, una de 150, dos de 75 y una de 90. Entonces, yo quiero saber el promedio de las cooperaciones recibidas haciendo el cálculo de la media. Entonces, ya tengo una función que se llama media. Voy a mandar todos estos datos que están en la lista que se llama cooperación, y me va a mandar el resultado. Voy a imprimir un resultado, no nomás el número, con un mensaje que me diga el promedio en la cooperación fue de tantos pesos. Bueno, ahorita entre corchetes voy a indicar que es el dato cero. Tantos pesos en o debido a tantas participaciones o aportaciones. Esta forma de imprimir, que es muy parecida a lo del pPrint, hay que especificar quién es 0 y quién es 1. Por ejemplo, voy a decir format y entre paréntesis dos datos. 0 es el promedio. El promedio que está en el renglón 19. Y el número de aportaciones es n. Sin embargo, n aparece dentro de la función en el renglón 8. El programa principal no puede ir por n porque la función solamente regresa la media. Entonces, pero este n no tiene ningún problema. Este n yo lo puedo aquí calcular y es la cantidad de aportaciones. Y la lista de aportaciones o cooperaciones se llama cooperación. Entonces, ahí ya, ahora sí tengo la n. Bueno, aquí me equivoqué. Bueno, déjenme hacer esto más grande que se vea bien. Promedio y n. Entonces, el promedio de la cooperación fue de tantos pesos en tantas aportaciones. Vamos a correr el programa F5. Y ahí está. El promedio en la cooperación fue de 70 pesos en 12 aportaciones. Vamos a contarlas. 2, 4, 6, 8, 10. 12, efectivamente, fueron 12 aportaciones. Ese es el cálculo de la media. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. ¿me podría repetir por qué ponemos entre llaves el 0 y el 1, por favor? Mira, en un print cuando en un print tú quieres añadir varios datos, acuérdate que tienes el formato de comillas, el promedio de la cooperación fue comillas, coma, el dato que sería promedio, coma, vuelves a abrir comillas, pesos en, cierras comillas, coma. Esa a veces es muy, muy latoso, ¿verdad? Entonces, otra opción que tienes, tú escribes de corrido, el promedio de la cooperación fue de, y cuando hay un dato, entre comillas, entre llaves vas poniendo los datos. Entonces el primer dato es el dato 0, el segundo dato es el dato 1, etc. Cuando cierras comillas, entonces escribes punto format y entonces vas a decir en orden cuál es el dato 0 y cuál es el dato 1. Entonces, acuérdate que format está entre paréntesis y entre paréntesis es una tupla. Entonces esa tupla tiene índice y en el índice 0 se encuentra el promedio. Entonces cuando encuentres llave 0, va a poner el primer dato. Cuando encuentres entre llaves el 1, va a poner el segundo dato, el que tiene el índice 1, ¿sí? Entonces promedio lo toma del renglón 19 y la n la toma del renglón 20. El promedio del renglón 19 va a tomar el resultado de la función en el renglón 12. ¿Sí? Ah, sí, muy bien. Muchas gracias. Bueno. Vamos a hacer otro programa que calcule no la media, sino la mediana. Mediana de una serie de datos. Me voy a quedar con el programa principal. Voy a borrar la función. Bueno, le voy a cambiar de media a mediana.
Y recuerden qué es la mediana. La mediana consiste, bueno, si tuviera estos datos, 100, 50, 25, 25, 50, 50, etcétera, para obtener la mediana los tienes que ordenar, ¿sí? En orden ascendente o en orden descendente, generalmente lo hacemos en orden ascendente, entonces escribiría, reescribiría 25, 25, luego todos los 50, luego los 75, luego los 100, digo, luego el 90, luego los 100 y al final el 150. Y entonces el programa lo que va a hacer va a ubicar el centro de la lista ordenada. Si en el centro hay un solo valor, por ejemplo, que fuera el 50, pues la mediana es 50, pero si el centro fuera formado por dos valores, suma esos dos valores, los divide entre dos y te da la media, que se convierte en la mediana, pero la media de esos dos valores, ¿sí? Espero con esa explicación hayan recordado cómo se calculaban medianas. Entonces, el secreto está en ordenar. Voy primero, necesito saber cuántos valores tengo. Entonces, con el len, ya sé si mi muestra es de 10, 12, 20 o 30 valores. Y ahora esta lista que se llama valores, que bueno, aquí en el programa principal se llama cooperación, la voy a ordenar con la función, con la operación sort entre paréntesis, va a ser, al ser números enteros, va a ser en orden ascendente. Entonces, valores.sort, en el renglón 8 ya está la lista ordenada. Incluso si incluimos aquí un print. Para valores lo podemos ver. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo permitió? Porque lo estoy mandando a la función media, no mediana. Ya. ¿Ven? Ya lo ordenó. Aquí lo pueden ver 25, 25, 50, 50 y al final 150. Muy bien. Ese print no me importa. Ahorita no fue nada más para que vean qué punto sort los ordenaba. Ahora tengo que determinar cuál es la mitad. Miren, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces la mitad está entre el 6 y el 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre el 50 y el 75. A un lado de ese 50 quedan 5 valores. A un lado del 75 quedan otros 5 valores. Entonces el programa lo que tiene que hacer es tomar el 50, sumárselo al 75 y dividir entre 2. Porque el número de elementos es par. Pero si el número de elementos hubiera sido impar, pues se queda con el de en medio y ese directamente es la media. Entonces, lo primero que tiene que investigar el programa es si n es un número par o un número impar. Entonces, si n, cuando haga la división entre 2, da un 0, quiere decir que es un número par. Y si es, aquí me equivoqué de símbolo. Y si es un número par, entonces en el centro va a haber dos valores, que lo voy a llamar M1 y M2. M1 es el número total entre 2. O sea, si tengo dos elementos, 2 entre 2, 6. 2, 4, 6 sería este 50. Pero el siguiente sería el que está adelante, es decir, n sobre 2 más 1, el que sigue. ¿Sí? Esos son las posiciones de los números centrales, no sus valores. Sus valores son 50 y 75. Y ahorita lo que he ubicado es su posición. Es el sexto y el séptimo número. Ahora, al hacer esa división, pudiera ser que me podría dar, a ver, déjenme pensarle, podría tener números que no sean enteros, ¿no? No me podría dar números que no sean enteros, no, pero ya me acordé. Una división siempre te da un número flotante. Entonces, tienes que convertirlo a entero, porque no puedes con números flotantes ubicar el índice en una lista.
Entonces, M1 va a ser el entero del M1 que calculamos en el renglón 11. ¿Sí? Ah, perdón, M1. Y M2 va a ser el entero del número M2 que calculé en el renglón 12. Más un detalle extra. En una lista no empezamos a contar del 1 al del 2, del 3. Recuerden que empezamos con el índice 0. El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Entonces, en realidad, yo no estoy buscando la posición 6, estoy buscando la posición 5, porque debo de incluir el 0. Entonces, ese número entero le voy a restar un 1. Y acá con el segundo no estoy buscando realmente la posición 7, estoy buscando la posición 6, porque los índices inician en 0. Entonces, ahora sí, M1 y M2 son las posiciones centrales en la lista. ¿Qué voy a hacer con esas posiciones centrales en la lista? Voy a calcular la mediana. ¿Y cómo? Voy a tomar de la lista valores el número que se encuentre en la posición M1. Y luego le voy a sumar el número que aparezca en la lista valores, pero en la posición M2. Y el resultado lo voy a dividir entre dos. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estoy tomando este 50. Es la posición de este 50 es M1. Le estoy sumando el 75. La posición del C75 es M2. Y el resultado lo voy a dividir entre 2. Y esa es la mediana. Bueno, todo eso hay que hacer si n es un número par. Si no fuera un número par, si hubiera sido un número impar, el cálculo era mucho más sencillo. El centro es solamente un número, el número m, que es n más 1 sobre 2, pero el resultado de esa división es un flotante, entonces convierto a m en un entero y le resto un 1 para tomar en cuenta el índice 0. ¿Sí? Y entonces la mediana es el valor que esté en la lista que se llama valores en la posición M y se acabó. Haya sido par o haya sido impar, que la función me regrese la mediana. Bien, ahora vamos al programa principal. El programa principal sigue siendo la cooperación. El promedio va a ser la mediana de esas cooperaciones. Son n cooperaciones y el mensaje va a ser el promedio. Bueno, le voy a cambiar el promedio por la mediana en la cooperación fue de tantos pesos en tantas aportaciones. Eso queda igual. Y vamos viendo, a ver, 50 más 75 entre 75 son 125 entre 2, 62.5. Vamos a ver si es cierto. F5. Sí, ahí está. La mediana en la cooperación fue de 62.5 pesos en 12 aportaciones. Fíjense, voy a añadir una aportación más para que sea un número impar. Voy a añadir una cooperación de 10 pesos, una más baja. Entonces, si añado una de 10, el promedio va a quedar en 50, creo. Vamos viendo. F es la mediana. Sí, efectivamente, la mediana es de 50 pesos en 13 aportaciones. Bien, pues este es el programa de la mediana que toma en cuenta un número de datos par o impar. ¿Preguntas? Profe, Sí. en la parte donde dice format, ya ve que usted agarró el 0 y el 1, o sea, se pueden agregar más elementos, o sea, puede poner, por ejemplo, usted un 2, un 3, Pueden ¿sí? poner cuantos elementos quieras en una frase más grande, que
que reporte muchos números, sí. Ah, muchas gracias. Bien, vamos a revisar algo que nunca habíamos hecho. Y después lo aplicamos en un programa para calcular la moda. Ustedes saben que las tres medidas de clásicas de promedios de la estadística son la media, la mediana y la moda. Y hicimos un programa para la media, otro para la mediana, nos hace falta el de la moda. Pero fíjense algo que podemos hacer. Contabilizar cuántas veces aparece un número con una sola línea, sin tener que programar un ciclo. Tengo una lista. Es más, voy a usar la lista de hace un momento. Sí, voy a usar esta lista. La misma lista de las aportaciones, porque hay repeticiones. Entonces, tengo una lista. 25, 25, 50, 50, etcétera. ¿Sí? De una librería que se llama colecciones, bueno, en inglés collections, voy a importar una función que se llama en español contador, pero aquí hay que escribirlo en inglés counter. Counter con C mayúscula al inicio. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace counter? Nos va a decir cuántas veces aparece el 25, cuántas veces aparece el 50, cuántas veces acá aparece cada valor. ¿Cómo lo hace? Fíjense. Va a generar una lista con toda esa información. La voy a llamar la lista C. Entonces voy a decir C mayúscula, counter aplicado en mi lista que se llama lista. ¿Sí? Algo escribí mal, sí, no le puse la R. C es igual a counter, entre paréntesis, lista. Doy enter y no sucede nada. Bueno, va a suceder. Counter contabiliza cosas de diferentes formas. Entonces le voy a pedir que me diga cuáles son los números más comunes. En inglés, most common. Con paréntesis vacíos para que me den una lista de todos y vean ahora sí lo que sucede. Ahí está. Me dice el 50 aparece 4 veces, el 25 aparece 2 veces, el 75 2, el 100 2, el 90 solamente una vez y el 150 una sola vez. ¿Qué es lo que formó? Fíjense que todo está encerrado entre corchetes, es decir, es una lista, pero cada elemento de la lista está entre paréntesis. Es una tupla, es una lista de tuplas, ¿sí? Y me dice que el 50 aparece 4 veces. Desde aquí yo sé, porque sabemos algo de estadística, sabemos entonces que la moda es 50, pero quiero un programa que específicamente me diga 50 es la moda, no nomás que me aparezca 50,4, porque yo sé que quiere decir que el 50 aparece 4 veces. ¿Sí? Antes de ir al programa, si yo escribo moda es igual a c.mostcommon, y en vez de poner un paréntesis vacío, le pongo un número 1, me va a dar ahora sí el que aparece más veces. Ah, bueno, tengo que mandar a imprimir moda. Y ya me separa, ahora sí, el que aparece más veces. O sea, el primero, el más común, sin el 50, aparece 4 veces. Sin embargo, me lo sigue dando en una lista, en una tupla dentro de una lista. Si yo quiero sacarlo de la lista, fíjense cómo lo voy a hacer. A la lista moda le voy a pedir el primer elemento, es decir, el elemento 0. Que me equivoqué, lo debí de haber hecho entre corchetes. 0. 0, no O. Y ahora sí, me saca de la lista a la tupla 54. Pero imagínense que yo nada más quiero el 50. No me importa que se repita 4 veces. Yo solamente quiero el 50 porque es el que aparece más veces. Entonces, moda
entre corchetes 0, entre corchetes 0. ¿Qué estoy pidiéndole? A la lista moda, quiero que me separe la primera tupla y de la primera tupla el primer elemento. Es decir, sepárame el 50. Enter. Y ahora sí, me separa solamente al número 50. Entonces vamos a aprovechar estos detalles para hacer un programa que calcule la moda de una serie de datos. Y que va a ser incluso los mismos datos. El programa principal lo voy a dejar más o menos igual. No necesito, voy a hacer más sencillo el mensaje. Para que me dé resultados diferentes, voy a seguir añadiendo cooperaciones. Alguien dio 85 pesos. Alguien más también dio 75 y hubo alguien de 60. La función se va a llamar moda. Voy a borrar toda la función que había escrito para la mediana. Y el mensaje va a ser la moda en la cooperación fue de 0 pesos. Ya nomás voy a anunciar cuánto dinero fue la cooperación que más se repitió y le voy a quitar lo que me diga cuántas personas cooperaron. Bien, vamos a la función. Antes de la función, se me olvidaba, hay que importar de collections, hay que importar counter. Bien, ahora sí vamos a la función y de la lista valores, vamos a hacer cuentas. Vamos a contar cuántos hay, cuál aparece más. Entonces, la moda va a ser igual a C punto, de nuevo, most common. Y como nomás quiero, ya no me importa cuántas veces está el 90, cuántas veces está el 10, que está pocas veces. Nomás quiero el que aparece más veces. Entonces, de una vez, most common entre paréntesis 1. Ya sé que ahí va a aparecer uno de estos números. Creo que va a ser el 50. Pero nomás quiero el 50. No quiero el que aparece 4 veces. Entonces, que me regrese, return. La moda. Del resultado moda, que es una lista, regrésame el primer elemento de esa lista, o sea, la primera tupla, y de esa tupla, el primer número de esa tupla, que es el 50, no las veces que aparece, ¿sí? Y se acabó. Así de fácil está este programa. Vamos a ver si lo escribí bien. F5, ya está. La moda en la cooperación fue de 50 pesos. Vamos a hacer en este mismo programa que existan dos valores que son la moda. Un 50 lo voy a cambiar a 40. Entonces ya tengo 3 50 y tengo 3 75. ¿Qué pasa con el programa? F5. Me dice la moda es de 50 pesos. Sin embargo, aquí yo veo que es una verdad a medias, porque también el 75 es la moda. Lo que pasa es que este programa, al poner un 0 y un 0, me va a reportar el primero. Es básicamente este 0. De la moda, que tiene dos números que aparecen más veces, le pido, dame solamente el primero, el 0. Fíjense, si este 0 lo cambio por el 1, en vez de 50, me va a decir que es 75. Vamos a ver si es cierto.
No, no fue cierto. Hay que analizar por qué no me regresa el segundo. No, ¿saben qué? El segundo va a ser cambiándole aquí al 2. Vamos a ver si es cierto. Sí. Ah, no, me sigue dando el 50. Y si le pongo 1, me sigue dando el 50. Y si le pongo 3, me sigue dando el 50. Y si le pongo 4, me sigue dando el 50. Me voy a poner 5. Y el 50. Dejen analizar este detalle. No lo esperaba. Pero nada más localiza al 50 que aparece 3 veces. Mientras que el 75 también aparece 3 veces. Bueno, si quiero que me localice a los dos, al 50 y al 75, tengo que hacer algunos cambios. Este programa, calcular la... Ah, bueno, le había puesto calcular, le había dejado lo de calcular la mediana. Es calcular la moda de una serie de datos. Lo voy a modificar para que me permita encontrar múltiples modas. ¿Cuál va a ser la diferencia? Necesito el counter, sí. La función en vez de moda, para cambiar, le voy a llamar modas. Revisa la lista de valores y contabiliza. Pero ahora voy a crear una variable que le voy a llamar frecuencias. Frecuencias, ¿sí? Y que me guarde a los que aparecen más veces, most common, entre paréntesis, ¿sí? Y entonces va a haber otra función, otra variable que le voy a llamar max, la máxima cuenta, max count. Y que de esas frecuencias que contabilicé en el renglón 9, me diga cuál es el mayor, cuál aparece más veces. Fíjense, con el 0 separo la primera tupla, pero con el 1 separo el 4, el de que aparece, bueno, en este caso va a ser el 3, de que aparece 3 veces, ¿sí? Para el primero, pero yo sé que hay más. Entonces voy a hacer un ciclo en donde encuentre todos los que aparecen 3 veces, ¿sí? Este corchete 1 se va, en este ejemplo se va a convertir en un 3. En el ejemplo anterior se iba a convertir en un 4. Entonces quiero ver todos los que aparecen 3 veces, 4 veces, el número mayor, y los voy a ir agregando a una lista que se va a llamar modas. Y entonces voy a hacer un ciclo, que inicie un ciclo con el contador y que recorra todas las frecuencias. ¿Qué está guardado en todas las frecuencias? Está guardada todos los que se repiten el mayor número de veces, ¿sí? Y entonces, si y en la posición 1, recuerden que son tuplas, coincide con el máximo valor, que en este problema es el 3, entonces tómalo y añádelo a la lista que se llama modas, ¿sí? Pero añade, no el número de veces que aparece, que eso ya no me importa, agrega su valor, es decir, la información que está en la posición 0 de la tupla, y regrésame la lista que se llama modas. Ahorita hago unas impresiones parciales para que vean lo que hacía el programa a cada paso. Primero vamos a probarlo tal como está. Aquí me equivoqué en... Aquí va una S, va de nuevo. F5. Ahí está. La moda en la cooperación fue de 50,75 pesos. O sea, el 50 y el 75 son las aportaciones que aparecen más veces. Fíjense. Voy a hacer aquí unas impresiones parciales. Voy a imprimir frecuencias para que vean. Y voy a imprimir max count.
F5. Frecuencias es todas las tuplas. El 50 aparece 3 veces, el 75 3 veces, el 100 2 veces, el 25 2 veces. Y max count es el 3, es decir, max count se fue al primer elemento que ya sabemos que es el que aparece más veces, aunque no sea el único, y toma este 3, es decir, toma corchete 1. Corchete 0 es el 50, corchete 1, no, corchete 0 es el 50,3, y el segundo corchete, corchete 1, es nada más el 3. Entonces toma nada más el 3, ¿sí? Y luego empiezo a recorrer todas las tuplas haciendo la siguiente pregunta. ¿Este 3 coincide con el máximo? Sí. Separo el 50 y lo guardo en modas. ¿Este 3 coincide con el max count? Sí. Tomo el 75 en el renglón 17, tomo el 75 y lo guardo en la lista que se llama modas. Voy al que sigue. ¿Este 2 coincide con el 3? Pues no. Y así sucesivamente. El resto ya va a ser no, 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 porque ya nomás aparecen una vez o dos veces. Solamente con los dos primeros, el 3 coincidió con el 3 de la máxima cuenta, ¿sí? Y entonces, en esta lista, acomodó al 50 y acomodó al 75. Lo va a regresar con el nombre de modas a la lista. Pero yo aquí le estoy diciendo que, este modas yo aquí lo reconozco como promedio, y en esta frase, cuando aparece las llaves ceros, voy a acomodar la lista que se llama promedio y que acá en la función se llama modas, ¿sí? Bueno, le voy a quitar estas dos impresiones parciales que nos ayudan a entender lo que hizo el programa, pero no es información que requerimos. ¿Preguntas? Profe, ¿ese programa está en Classroom? Va a estar, todavía no. Ah, ok, es que miré que en estadística no había ningún material, por eso. Sí, no, pero... Ah. Pero sí, sí, sí va a estar. Más tarde lo subo. Ok, gracias. Si no, hoy mañana. Miren, dirán, bueno, esta forma de imprimir la moda de la comparación es de 50-70. Pues sabemos que es una lista, pero no se ve, dirán, no se ve muy bien. Otra forma de imprimir que quizás se vea mejor es decir, las modas en la cooperación fueron dos puntos, un espacio, cierro corchetes y entonces hago un ciclo para J en promedio, dos puntos, print cada J, y entonces me va a imprimir los dos resultados por separado, ¿sí? Las modas en la cooperación fueron 50, siguiente renglón 75, ¿sí? Bueno, ya es cuestión de presentación. Quedan 15 minutos, bueno, ya nomás hay muchas otras cosas que vamos a hacer, pero ya las seguiremos platicando el miércoles, una más, sí. Nos vamos. ¿Puedo generar una tabla de frecuencias? Sí, claro que sí. Este programa se va a llamar Tabla de Frecuencias Ordenadas. No, una tabla de frecuencias. Ya el miércoles la haremos también ordenada. Tabla de frecuencias para una lista de datos. Fíjense, voy a escribir primero el programa principal. Programa principal. Tengo unas calificaciones. Y estas calificaciones las guardo en una lista, ¿sí? Y son, bueno, en base, para escribir menos, en base 10,
Una calificación es de 7, otras de 8, otras de 9, otras de 2, otras de 10. Tengo 3 de 9, una de 3, una de 4, 2 de 6, una de 7, otra de 4, otra de 6, otra de 9, una de 1, una de 3. Bueno, calificaciones en base a 10, ¿sí? Y voy a escribir una función que se llama tabla de tabla frecuencias, que recibe todos esos números que son calificaciones, bueno, pero a la función no le importa si son calificaciones o no, y me las va a ordenar. Me va a generar una tabla que me diga el 10 aparece tantas veces, el 6 aparece tantas veces, así todos los números, cuántas veces aparecen, ¿sí? Entonces, necesito, igual que el problema anterior, de la librería collections, importar counter, porque también vamos a contar cuántas aparece cada una de ellas. Entonces voy a generar una tabla y esa tabla va a contar las veces que aparece cada número. Y voy a imprimir primero un encabezado que diga números, números, luego un espacio vacío, diagonal T. Es la otra diagonal. Diagonal T, frecuencia. Diagonal T nos da un espacio vacío entre la palabra números y la palabra frecuencia, ¿sí? Entonces ese va a ser el encabezado. Y voy a hacer un ciclo para que contabilice cuántas veces aparece el 1, cuántas el 2, cuántas el 3, hasta el 10, ¿sí? Para todos los números que están en la lista números o en la lista calificaciones, ya están en una tabla, dime cuántas veces aparece con la función más most common, ¿sí? Y me las vas imprimiendo, print. Imprime el número, índice 0. Luego dame un espacio vacío, diagonal T. Y luego imprime el número de veces que aparece el 1, que aparece el 2 o que aparece el 3, etc. Entre llaves, el 1. Bien, format. Bien. ¿Qué es el índice 0? Pues de toda la I que está revisando, la I, que son tuplas, en el índice 0 aparece el número. O sea, aparece el 7, el 8, el 9 o el 10. ¿Sí? Y en esa tupla, en el siguiente en la siguiente posición, y aquí me estoy equivocando, no son llaves, son corchetes, porque son listas, bueno, o tuplas. La siguiente posición, la posición 1, que me dice el 7 aparece 2 veces, el 9 aparece 4 veces o 5 veces, etcétera, ¿sí? Ahorita lo vemos. Y se acabó. Aquí no hay un return porque ya me va a ir imprimiendo lo que quiera. Vamos a ver si no me equivoqué. Vamos a imprimir y ahorita con el resultado se va a entender un poco mejor lo que hicimos. Sí lo hizo, pero no me imprimió porque sí me faltó en el programa principal mandarlo a imprimir. ¿Cómo se llamó la función? Tabla frecuencias. ¿Y qué le envié o qué le debo de enviar? Las calificaciones. Ahora sí me va a imprimir. Ahí está. Números. El 9 aparece 5 veces. El 6 aparece 3 veces. El 7 aparece 2 veces. Así hasta el 1 que aparece una vez. Si se fijan, no me ubicó las frecuencias en columna con las frecuencias. Aquí le dije que entre números y frecuencias utilizara un tabulador.
pero como la palabra números y la palabra frecuencias tienen muchas letras, lo puedo corregir si le pongo más tabuladores entre el llave 0 y llave 1. Vamos a ver si se corrige. Diagonal T. Repito, diagonal T. Lo voy a hacer con dos tabuladores y si no, le pongo un tercer tabulador. F5. No, ya lo corrigió, fíjense. Con un tabulador más fue suficiente. Entonces, ahora sí ya se lee mejor. El número 9 aparece 5 veces, el número 6 aparece 3 veces, el número 7 aparece 2 veces. Y me lo imprime en forma de tabla. Revisen la nomenclatura luego de la tabla. Ya saben que este llave 0 corresponde a esta posición I0. Quizás aquí, para que quede más claro, voy a hacer una impresión parcial de tabla. Fíjense, tabla, les había dicho que era una tupla, no es un diccionario. El 9 aparece 5 veces, el 6 aparece 3 veces, el 7 aparece 2 veces, el 3 aparece 2 veces, ¿sí? Y entonces este 0 se refiere a la etiqueta 9 y el 1 se refiere al 5, ¿sí? O sea, llave 0 va a ser este 9, este 9 lo coloca aquí, llave 1, este 5 lo coloca aquí, ¿sí? Y tiene que ver con el contador que los acomoda en un diccionario, aunque fíjense, este es un diccionario, pero el diccionario está entre paréntesis, quiere decir que es un diccionario dentro de una tupla. Bueno, esas son peculiaridades de counter, ¿sí? Nosotros simplemente tenemos que aprender a extraer los valores. Bueno, le voy a quitar el print tabla y la voy a dejar así como está. Bien, el próximo miércoles seguimos con este ejemplo, porque ahora lo que quiero es ponerlos en orden. Primero el 1, luego el 2, luego el 3 y al final el 10. Y lo mismo, cuántas veces aparece cada uno de ellos. Y bueno, vamos a hacer cálculos de varianza, de desviación estándar, de correlación entre dos series de datos. Y al final vamos a graficar algunos de nuestras estadísticas. Pero bueno, eso ya tendremos que hacerlo el miércoles. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, voy a dejar de presentar. Profe, sí. Respecto a lo de las calculadoras mejoradas, ¿cómo va a estar el rollo? Porque en el apartado que tiene Classroom todavía no están las instrucciones, solo está la tarea, pero no hay como instrucciones. Pues no pensaba ponerles más instrucciones que lo que platiqué aquí. Si tienen dudas, pregúntenme en el chat. Recuerden que lo que platicamos aquí fue ponerle funciones y detección de errores. Mejor pregúntenme en el chat, ¿sí? O revisa la grabación de la clase del miércoles, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones. Todavía el miércoles podemos platicar de eso porque lo entregan hasta un día después, pero bueno, sí, tienen que irle adelantando. Revisa la grabación del miércoles y si no, hazme las preguntas que creas necesarias en el chat y trato de contestarte lo más pronto posible, ¿sí? Ok, gracias. Bueno, voy a detener la grabación.